buenos días a todos. de nuevo, bienvenidos a este segundo seminario, esta segunda jornada del seminario. building information modeling, un paso más allá. damos comienzo al tercer panel. en este caso, vamos a hablar de bim desde el punto de vista de building smart spanish chapter. tenemos con nosotros a sergio muñoz. él nos va a hablar de estrategias nacionales de implantación de bim. sergio, además de un colaborador desde no sé cuántos años con todos nosotros, es ingeniero de telecomunicaciones y es el presidente de Building Smart Spanish Chapter. Cuando quieras, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Eh, bueno, ya al Instituto, a, a Jorge, por, por contar con Building Smart para, para estos seminarios Estos seminarios CENCO. Cuando nos comentasteis que, que planteabais hacer un, un incluir un seminario sobre BIN en CENCO. nos parece una idea estupenda y, y, bueno, desde la asociación Building Smart, pues, bueno… Hemos dado todo el apoyo que, que habéis necesitado y, y el que necesitéis en el, en el futuro, como nos lo brindáis vosotros cada vez que os solicitamos venir a, a vuestra casa a desarrollar parte de nuestra, nuestra actividad. Bueno, el motivo de mi. de mi presentación. Voy a, a intentar hacer un breve estado del arte. o, o analizar brevemente cómo, cómo se está llevando a cabo la implantación BIM en diferentes países a través de una estrategia eh, nacional. ¿no? Hay países que están definiendo y, y llevando a cabo una estrategia de implantación nacional eh, BIM de forma global. Eh, yo, otros países no. Simplemente pues, bueno, pues el sector eh, va evolucionando a medida que evoluciona la tecnología. Y bueno, pues sí que creo que es bueno pues saber eh, qué es lo que es, qué es lo que se está haciendo en otros en otros entornos y desde nuestro punto de vista, desde Buildersma de Spanish Charter, lo que también intentamos un poco es bueno pues aprender de lo que están haciendo en el entorno, de ver en qué se están equivocando, de ver qué es lo que mejor les funciona e intentar eh, replicar y adaptar a nuestra, a nuestra situación. Para los que no lo sepáis, esto pasa de forma muy rápida porque además vamos un poco retrasados, Building Smart Internacional es una asociación sin ánimo no de lucro que nació hace, hace unos bueno, 20 años, bueno, justo ahora hace, hace 20 años, con el objetivo de fomentar la interoperabilidad en, en, en el sector de la construcción, tanto entre agentes como entre aplicaciones. Y, pues eso, el objetivo era pues, aglutinar a todo el sector y fomentar esa interoperabilidad a través del desarrollo de, de, de estándares. Entonces, bueno, la visión que, que tiene Vidri eh, el Mar, como os decía, es. ...bueno, pues que todo el sector esté coordinado, que esté comunicado... ...y eso llevarlo a cabo a través de lo que denominamos estándares Open BIM... ...es decir, estándares abiertos que nos permitan eh, interrelacionarnos. Ayer, eh, bueno, en la charla de Jorge, pues detalló con, con bastante nivel... ¿no? ...todos los, los estándares que se han ido desarrollando a lo largo de, a lo largo de, de estos 20 años... Que han acabado convirtiéndose a día de hoy en estándares ISO. Es decir, lo que comenzó como un estándar promovido desde una asociación que aglutinaba una parte del sector, al final eh, ha cogido peso y se ha convertido en estándares ISO en, en el mayor de los casos. Los, bueno, digamos que, que Building Smart International tiene tres, tres programas, podríamos decir. Uno que es el desarrollo de estándares, que es lo que os he comentado hace un momento. Otro que es el de certificación, eh, principalmente el de certificación de software. Y es certificación de software que utiliza estos estándares, es decir, lo que hace Billing Smart es certificar que un determinado software puede comunicarse con estos so eh, estándares abiertos de forma, de forma adecuada. Entonces, bueno, pues tiene una serie de mecanismos para, para certificar que, que esto es así. Creo que alrededor de 200 software en todo el mundo están ahora mismo eh, certificados. Y luego, lo que es bastante importante y nos afecta a nosotros es, digamos, el programa de capítulos. ¿vale? Es decir, eh, Building Smart Internacional, mmm, digamos, tiene una filosofía muy global, pero luego. Eh, se disgrega en capítulos regionales para intentar abordar y solucionar las problemáticas que pueda haber en cada, en cada región y poder actuar también dentro de, de, ese, de ese ámbito. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con bueno, pues un gran número de, de capítulos regionales, principalmente en Europa, en Norteamérica y en Sudeste Asiático. En nuestro caso, pues bueno. Pues el capítulo español, que ahora os contaré eh, alguna cosita más. ¿Por qué decidimos crear el, el capítulo español? Pues bueno, hace entre tres y cuatro años, un grupo de entidades nos reunimos, eh, sobre todo el germen fue que se creó un, un subcomité en, en, en AENOR, como comité espejo de un comité ISO que estaba eh, elaborando estas, estas normas de estándares que os decía anteriormente donde, eh, pues bueno, estuvimos valorando por qué no crear una asociación para promover el uso del BIM eh, y desarrollar, pues bueno, pues procedimientos, guías, buenas prácticas para intentar que cada uno aportara lo que supiera para que el otro aprendiera, porque todos los que estábamos allí, pues sabíamos un poco, pero no sabíamos mucho. ¿vale? entonces entendimos que, que compartiendo nuestro conocimiento podríamos, podríamos progresar. Y también porque nos habíamos dado cuenta que el sector de la construcción había pasado de lo que llamo yo siempre de jugar al Monopoly a jugar al RISC. Teníamos que un ámbito local donde conocíamos perfectamente las reglas del juego. Eh, y ahora pasábamos a que para construir teníamos un tablero muy superior, con otras reglas del juego muy diferentes, con unos competidores eh, muy potentes. Y necesitábamos adaptarnos. Una vez ya tuvimos claro que queríamos organizar eh, una asociación de, de, para promover BIM, eh, pues estuvimos valorando si era mejor pues, que fuéramos, no sé, asociación de amigos del BIM, por ejemplo. ...o que nos encuadráramos dentro del paraguas de Building Mar, ¿no? Nosotros entendimos que dentro del paraguas de Building Smart podíamos tener muchos beneficios... ...sobre todo lo que os decía antes, aprender lo que se estaba haciendo en otros sitios... Eh, ...alimentarnos de desarrollos de otros países, otros capítulos que llevaban ya varios años... Y, ...y llevaban un camino recorrido, y en cierto modo, aunque nosotros íbamos tarde... ...pues podíamos quizá acortar plazos aprovechando ese, ese trabajo, y así lo hicimos... ¿Qué actividades hacemos? Pues bueno, pues organizamos actividades en materia de difusión y de, de formación, ¿no? a través de jornadas, de seminarios, eh, también actividades de investigación y estandarización. Eh, luego os contarán las guías, las guías UBIN, que ha sido objeto de ello. Eh, tenemos un journal científico que luego os comentaré con un poco más de detalle y seguimos trabajando en proponer nuevas líneas para desarrollar estos... Bueno, pues estas o buenas prácticas o guías de estilo o modelos tipo que nos que nos sirvan a todos. Y por supuesto, nos prestamos a colaborar con, con otras asociaciones o foros o grupos de expertos, eh, nuestra participación en el subcomité de AENOR, eh, que os comentaba antes, o con universidades, o con otras asociaciones, de fabricantes de materiales, de project management. hay, hay muchas asociaciones con las que colaboramos. Bueno, nosotros entendemos, eh, lo que intentamos también es aglutinar un poco a todo el sector, ¿no? Entonces intentamos, pues que, bueno, pues que el sector se aproxime a nosotros para, por un lado, ayudarnos a, a promover el BIN y a realizar estas actividades, y por otro lado, para, eh, al estar en primera línea, beneficiarse en primer lugar de todas esas actividades que, que realizamos. Bueno, ahora mismo somos, hemos acabado el año con con 62 eh, asociados, más dos socios de honor, que son eh, el Instituto de Orado Torroja Roja y, y AENOR. Y, y bueno, ojalá acabemos 2015 con 100 asociados. Somos un, de los capítulos que más socios tienen realmente, posiblemente porque el, está muy atomizado el sector en España. ¿no? En, en otros capítulos te encuentras que hay menos socios, pero son todo macroempresas. ¿no? Y nosotros, sin embargo... Eh, ...pues estamos muy abiertos a la participación del profesional liberado... De, ...del pequeño estudio ¿no? de, de arquitectura que crea que, que puede contribuir. Bueno, desde Builders Mar hicimos eh, lo que os comentaba antes... ¿no? ...un pequeño análisis de, de cómo estaba la situación... ...o la implantación de BIM en el mundo. ¿no? Entonces detectamos que eh, ya había países donde BIM era, era obligatorio... Para proyectos públicos, o que ya estaba puesto una fecha, ¿no? un deadline para que fuera obligatorio para proyectos públicos. Estamos hablando sobre todo de Estados Unidos, de Australia y, y Reino Unido y norte de países nórdicos. Luego había otra serie de países donde pues te encontrabas guías ¿no? de recomendaciones eh, para el uso de BIM. Y luego, pues un, en un tercer eh, escalón, pues. Podríamos contar que había iniciativas públicas y privadas, pero en cierto modo aisladas, no, no, no bajo una estrategia eh, global o generalizada. Por otro lado, eh, bueno, la demanda de BIN en el mundo, ya sabéis todos, ¿no? que, que, que es creciente, tanto en edificación como en infraestructuras. Ayer se contaron, tanto desde INECO como desde TIPSA, se contaron, no sé, 20 proyectos, a lo mejor... Eh, Bastante importantes, algunos eh, eh, están aquí, eh, con lo cual, bueno, todos nos damos cuenta de que efectivamente hay una, una demanda por parte de, de los clientes en gran medida y en otra parte, por lo que nos contaban ayer desde TIPSA, ¿no? No, no, el origen no era exactamente una demanda del cliente, sino que el propio desarrollador había optado pues por temas de eficiencia o incluso porque por temas de marketing esperaban que eso generara eh, nuevo negocio posterior bueno el, el impacto de, del uso del BIM eh, este tema es bastante complejo porque cuando, cuando tú a alguien le quieres decir que tiene ¿no? o le quieres convencer que tiene que migrar a BIM eh, lo que te pregunta es ¿y qué gano? ¿No? Y, y el I que gano no es fácil de medir, el, el I que gano, ¿no? porque para, para medir exactamente lo que gano debería ejecutar dos proyectos en paralelo, a la vez, el mismo proyecto, uno, digamos, con una metodología tradicional y uno con una metodología BIM, ¿no? y eso no ocurre porque nadie tiene dinero para, para ejecutar dos veces el mismo, el mismo proyecto. Entonces, claro, cuando uno ejecuta en BIM, pues… Eh, Posiblemente Andrew López después explicará bastante bien la detección de, de, de inferencias y de errores. Se detectan muchas cosas en fase de diseño que implican ahorros económicos muy grandes, pero como ya lo ha solucionado ahí, no, no, no es fácil cuantificar esto cuánto es. Entonces, eh, bueno, puedes coger datos dispersos de, de gente eh, muy diferente, hablando sobre qué... Pues que se han ahorrado, ¿no? Entonces hay estudios. En el caso del aeropuerto de Abu Dhabi hablan de cosas concretas. Entonces dicen que gracias a, a, a herramientas BIN pues el, lo que para el, las tareas de medición y certificación, ¿no? Hablábamos de. era un proyecto. Eh, no sé cuántos metros cuadrados era, pero era, era muy grande. Pues disminuía de 66 a personas, ¿no? Digamos que ahí ahorraban, tenían un ahorro importante en costes. Que en fachadas habían ahorrado también un millón de dólares. Que gracias a la coordinación, eh, que también os he algo tips ayer de cómo hacían la coordinación en ejecución, habían eliminado el uso de cinco grúas, ¿no? porque habían optimizado mucho el uso, de, el uso de las grúas. Entonces, bueno, pues son datos que ayudan ¿no? a, a ello. Tenemos otros, eh, eh, bueno, hay un caso en Estados Unidos que también hicieron un, un estudio donde habían, estimaban, ahorrado un 15%. Aquí el BVA habló de su centro de proceso de datos habló de disminución en el número de órdenes no no es exactamente traducirlo en euros pero bueno tiene, tiene una relación vale y esta gráfica creemos que también es bastante importante y bueno algo Javier Alonso algo también pinceló ayer sobre al respecto no y es que eh, cualquier tecnología cuando cuando aparece eh, bueno pues nos Encontramos a los que se apuntan al principio, que los llamamos innovadores, y los que se apuntan al final, que son los que llamamos retrasados. ¿no? Sin embargo, el coste también suele ser más alto para los innovadores, porque la tecnología es más cara, es más novedosa, el coste de aprendizaje es mayor y es inferior al, a, al final. Y hay que buscar un poco el equilibrio si queremos encontrar una ventaja competitiva. Eh, en la parte final, cuando bueno, llega un momento que todo el mundo tenga BIN, ya no tendrá sentido, ya no ganaremos nada poniendo BIN, o lo ponemos o desaparecemos, pero no estaremos ganando nada respecto a nuestra competencia, ¿no? lo decía ayer Javier, en ¿no? el momento que sea obligatorio, pues tendrá que estar ya todo el mundo ahí, ¿no? cuando se puede ganar es cuando eh, estamos en estas etapas ¿no? eh, más tempranas. Entonces, bueno, mmm, entendemos que es, en España eh, es, es esta la situación, estamos en esta parte de, la, de esta curva de Gauss eh, y en Europa, que es un poco el reflejo ¿no? donde nos, nos pretendemos mirar, eh, estamos más en esta parte ¿no? de, de mayoría temprana. Bueno, esta. Esta gráfica que, bueno, el, el tamaño de las bolitas es el PIB ¿no? de cada país, ¿no? pues son unas más grandes o más pequeñas en función del, del tamaño del, del país, ¿no? pero cuanto más arriba y a la derecha, eh, digamos, más desarrollado tienen BIM ¿no? en, en esos países. Entonces, bueno, eh, vemos como efectivamente países nórdicos y Reino Unido, eh, es curioso lo de Reino Unido, luego eh, entraré con un poco más de detalle, pero Reino Unido dos años antes su, su bolita estaba aquí abajo y gracias a bueno, unas políticas bastante, bastante agresivas y una apuesta fuerte que han hecho eh, han conseguido pues, bueno, evolucionar muy rápidamente eh, su sector. Eh, los países un poco del sur, pues estamos en, en, la, parte, en la parte baja. Bueno, lo que, lo que os comentaba antes, ¿no? eh, eh, hay diferentes países que, que están desarrollando estrategias de implantación BIM a nivel global. En ese sentido, en algunos casos, en eh, mayor o menor medida, pero posiblemente pues, en casi todos los casos, se apoyan en, en, en asociaciones aso 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 como Bill y Smart para... Para o llevar a cabo el trabajo o para asesorarles en cómo, en cómo realizarlo. De forma bastante rápida, como os decía antes, que había países donde bueno, en contratación pública ya se exigía, pues bueno, mmm, tanto Estados Unidos como los países nórdicos, esto ya lo hacen desde, desde hace eh, algunos años a través de diversas entidades públicas que tienen o de construcción de hospitales o de servicios de la administración, pero bueno, todo también muy pensado en, en, en edificios que luego van a tener que ser mantenidos por, por la propia administración, cuando ellos se plantean el beneficio de BIM en estos... Hablo de estos países en concreto, están pensando en el beneficio del 65% de los costes del edificio, que no son en ejecución o en construcción, sino que van a ser en, en mantenimiento. ¿no? Yo voy a explicaros con un poquito más de detalle eh, dos casos más cercanos, como son el de eh, Francia y Reino Unido, ¿no? que está pasando en, en estos países más de, de nuestro entorno, porque también la sensación que, que tengo, yo que. Bueno, que ya llevo años contando algo que se está haciendo en otros países. Es que, bueno, cuando contabas un poco lo que lo que hacían en Singapur, que, que cualquier obra, sea pública o privada, tiene que ser en BIM, que tienen un sistema de validación automático para los proyectos. Pues bueno, parece que se nos queda muy lejano, ¿no? Y decimos, aquello está muy lejos, aquello es muy pequeño, es un entorno muy controlado. ¿no? Entonces, parece que no nos miramos tanto como si ya aparece eh, esto ocurre en, en, en nuestro entorno más cercano entonces bueno en Francia ¿no ¿Qué, qué ha ocurrido en Francia en Francia en bueno en 2014 eh, la ministra ahí aún tiene Ministerio de vivienda la ministra de, de vivienda eh, bueno anuncia Anuncia dos cosas. ¿no? Por un lado, anuncia una serie, una batería de medidas globales para reactivar el sector de la construcción en Francia, entre las que incluye eh, el uso de BIM. Y, por otro lado, concretamente en materia de BIM, eh, hace un anuncio que es una declaración de intenciones, ¿no? no es nada más, que dice que a partir de 2017 y de forma progresiva, la contratación pública exigirá obligatoriamente BIM. Y pone en marcha dos acciones que, que veréis que son muy sencillas. Y, pero muy efectivas al mismo tiempo. ¿no? Nombra a una persona, eh, una persona vinculada con el mundo de la investigación, con el Centro eh, de Investigación en Construcción del CSTB. Nombra a esta persona, le pone un título que se inventan, que se llama Embajador BIM, y por otro lado crean una, una web eh, que es esta de aquí, Misión Numerique Batiment en la que invitan al sector a que hagan propuestas de cómo implantar BIN en Francia. Entonces el sector, desde junio, que se lanza esta web más o menos, hasta no sé cuándo fechar cerraron una fecha, pero durante alrededor de cuatro meses, envía documentos, entonces ahí nos encontramos pues, asociaciones, grandes empresas, pues Buick, Sangoven, Autodesk... Eh, pequeñas empresas Building Smart Francia mandan su idea de cómo hay que implantar eh, BIM en Francia eh, este señor que está al lado de la ministra es este embajador BIM que os comentaba antes quien eh, a partir de todas esas contribuciones eh, realiza un, un informe sobre eh, con una serie de hitos y acciones para implantar BIM en Francia y este informe ...que al final lo habrá hecho este señor o con un equipo asesorado por... por ...que asesorara a este, a este embajador BIM, lo, lo anuncia el Ministerio de Vivienda... ...como suyo, ¿no? como su propio plan para para llevar a cabo la implantación BIM. Bueno, ¿qué contiene este, eh, este plan? no eh, Es un plan... Eh, no es un plan para... Es un plan a tres años, es un plan de acciones para, para el primer año y contiene, pues bueno, ahí veréis una, una serie de acciones, de hitos, no, con unas fechas concretas. Eh, esto es lo que el Google Translator de francés a español le saca, porque de francés no sé mucho, pero bueno, leyendo el informe un poco. Entonces hablamos desde, pues bueno, pues creación de un portal web sobre BIN que recoja las diferentes experiencias eh, que tengan en Francia, eh, creación y puesta en marcha de una red de iniciativas regionales, organización de un concurso nacional de proyectos BIM, elaboración de guías de implantación para construcción y renovación de edificios públicos, definir y lanzar una etiqueta de calidad BIM para, para proyectos, desarrollo de acuerdos con las escuelas ¿no? a nivel de universidad para la implantación de BIM. Organización y apoyo de eh, los comités de normalización, tanto a nivel CEN eh, europeo, a nivel ISO, internacional. En definir qué información debe reportarse ¿no? durante el ciclo de vida de una vivienda. Tener una estrategia de comunicación BIM global, eh, coordinada. Bueno, veis que hay una serie de, de, bueno, de acciones bastante, bastante importantes para, para llevar a cabo. Reino Unido. Bueno, el Reino Unido es, es un caso mm, especial y, y. diferencial porque, como os decía antes, su, su estado de adopción de BIM ha pasado de, de un punto muy incipiente a un punto realmente muy, muy alto, ¿no? Ha ser un poco la envidia de todos, ¿no? Y esto ha sido porque pues porque han, han visto una oportunidad, han visto una oportunidad de diferenciarse, han visto una oportunidad Política, los propios políticos del Reino Unido, han visto una oportunidad de aumentar la competitividad de, de sus empresas, del sector, y han visto la oportunidad de que sus empresas, eh, en este mm, nuevo mapa que, que os comentaba antes, donde la mayoría de los proyectos constructivos pues, se desarrollan en países emergentes, pues han visto una oportunidad para posicionar a sus empresas para conseguir contratos en, en estos países. Entonces, con todo esto, en junio de 2011, pues bueno, el Reino Unido eh, publicó un, bueno, una estrategia nacional de, de implantación BIM eh, a cinco años, donde eh, a partir de ese quinto año los proyectos de construcción... Eh, ...públicos, debían, debían ser en BIM. Bueno, ¿cómo, ¿cuál es la filosofía que tiene, que tiene el Reino Unido ¿no? a nivel, digamos, político? Ellos, su principal objetivo, su bandera, es que eh, entienden que van a reducir costes... ...tanto económicos como en emisiones de carbono por el uso de BIM, y que eso les va a permitir... Con el mismo dinero eh, hacer más cosas. ¿no? Ellos no plantean, es que así me va a costar menos hacer los hospitales. Ellos plantean que con ese dinero en vez de cuatro hospitales van a hacer cinco. ¿vale? Y esa es como políticamente lo venden a, a, a la ciudadanía inglesa. Entonces, bueno, se crea un, un, un comité integrado por, por como veis, eh, casi todos los, los ministerios, porque estamos hablando. De infraestructuras, de educación, de justicia, eh, de sanidad, ¿vale? donde eh, bueno, siguen trabajando, definiendo esta estrategia eh, a nivel de construcción del gobierno y concretamente de BIM, con una serie de, de acciones. ¿no? Entonces, eh, este Government Construction Board, que es que os comentaba antes, y eh, bueno, ya se divide en otros. participan tanto industria como la administración pública. Y la filosofía es, mmm, bueno, es digamos que el gobierno lo que denuncia es que lo va a requerir, y lo que le dice al sector es que evolucione, ¿no? No, yo no te voy a ayudar a evolucionar, tú preocúpate de evolucionar porque yo te lo voy a requerir, ¿vale? Entonces sector empieza a desarrollar estándares, empieza a desarrollar eh, actividad que, que permita... Que permita esto. Yo, como gobierno, lo que sí que voy a hacer es bueno, pues por lo menos voy a desarrollar una serie de pilotos donde todos aprendamos que, que ganamos, donde nos equivocamos, podamos tener unos pliegos tipo, una serie de documentación que nos venga bien a todos. ¿no? Y esa es un poco la, la estrategia en Reino Unido. Reino Unido esta gráfica ha salido en muchos sitios, ¿no? Bueno, se establece como unos niveles de, de adopción de la tecnología. Eh, BIM y su objetivo es eh, tener su sector en, en nivel 2, ¿no? lo que se considera nivel 2 en, en 2016 y, y para ello están trabajando. ¿no? Ellos en cada año, desde que pusieron en marcha su estrategia, eh, hacen un, un análisis eh, de resultados y de, y de costes o de ahorros. En mi opinión, me parecen muy generosos. ¿no? Eh, estos análisis, pero bueno, ellos estiman que, que en los proyectos piloto donde donde ya han puesto eh, han empezado a poner en marcha y en otros eh, ya no tan piloto, no, Ayer nos comentaban también DINECO el HS2 en, en Reino Unido eh, que habían conseguido un ahorro de 72 millones de euros eh, durante el tiempo que, que llevaba puesto en marcha su su plan. Y extendían ese cálculo a todo el ciclo de vida de, de esas construcciones en concreto, de euros, de libras, y hablaban de casi 280 millones de libras. Bueno, en, en, en España, por hacer un repaso bastante rápido de, de, de dónde estamos. ¿no? Eh, bueno, ayer decíamos que no estábamos tan mal. Yo creo que sí, que en comparación sí que estamos mal. Pero también lo que creo es que el, el, el gap se puede reducir de forma bastante rápida, ¿no? o sea, que eso, tampoco creo que sea un mensaje bastante negativo. ¿no? Pero sí que eh, las exigencias de BIM en, en las grandes licitaciones, eh, bueno, pues eh, hicimos un estudio un poco en qué nivel estábamos y veíamos un poco la, dónde estaban eh, las empresas constructoras ¿no? eh, españolas. Y veíamos que había un salto bastante, bastante grande. Sin embargo, pues bueno, eh, ya sabemos que hay algunas administraciones públicas españolas. Este es el caso de infraestructuras de Cataluña. Y también está el caso de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que han licitado proyectos en BIM. Es decir, ya tenemos administraciones públicas que en España están licitando en BIM. En el caso de, de, de infraestructuras de Cataluña. El, el proyecto de este instituto ya, ya se realizó, eh, seguro que con bastantes problemas, porque eh, la primera vez que empiezas algo, pues todo cuesta y se aprende mucho, pero a pesar de todo eh, tienen otros cuatro proyectos pendientes también para licitar en, en BIM, su desarrollo, y como os decía, en, en la ciudad de la Justicia de Córdoba es otro caso de, de, de la Junta de, de Andalucía. Bueno, en nuestro caso, eh, bueno, también contamos en España con una asociación para promover, para promover BIM, que, como os decía antes, que es, que es BIM es Smart, ya con, con 62 eh, empresas asociadas, y que, bueno, pues intentamos ayudar al sector a reducir ese, ese gap que, que nos encontramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, eh, uno de los... De los medios que hemos puesto para reducirlo es la guía de usuarios BIM, las UBIM, que, que luego Manuel comentará y ya no entro más, más en detalle. Eh, y otro ha sido la puesta en marcha de, de un journal sobre BIM en, en español. No, no había, había varios journals sobre BIM a nivel internacional en inglés, pero entendíamos que podía ser muy bueno el, el contar con un, con un journal en español. donde tanto. bueno empresas, universidades, centros de investigación, y no solo de España, sino también de, de Latinoamérica, pues publicarán eh, las innovaciones con las que estaban trabajando para divulgar eh, dentro de todo, de todo el sector. Eh, la revista ahora mismo tiene periodicidad semestral. El primer número lo presentamos precisamente aquí en el pasado mes, mes de octubre. Eh, se puede descargar de forma digital también en nuestra web. ...el segundo número... Eh, ...está previsto para el mes de abril-mayo... Eh, ...os invito a que... ...bueno, si creéis que tenéis algo interesante... ...que contar... Que, que, ...que mandéis un artículo... ...una ponencia... ...creo que es el 15 de marzo... ...cerramos la... Oh, la recepción de artículos... Para, ...para este segundo número... ...entonces, bueno, a través de nuestra página web... ...o, o escribiendo a, a esta dirección de correo... ...luego hablar... Antonio Manuel Reyes, que es el director de la revista, y bueno, si tenéis cualquier duda sobre, sobre la revista podéis eh, hablarlo directamente con él. Y creo, que es, creo que es una oportunidad muy buena, sobre todo también pensando en que estamos consiguiendo difundir parte de este trabajo y también de forma recíproca obtener eh, impulsos desde Latinoamérica que nos pueda, que nos pueda ayudar. En, ya contamos en el comité de la revista con gente de, de Chile y, y de Argentina y esperamos contar con gente de, de otros países también. Bueno, lo último con lo que quería acabar mi presentación es que, bueno, a nivel español, ¿qué estrategia de, de BIM, de implantación BIM tenemos? ¿no? Hemos hablado en otros países, qué se ha hecho en Francia, en Reino Unido. Y a, a nivel en España también hemos comentado que hay algunas administraciones públicas, regionales, que puntualmente están licitando en BIM. Eso es muy bueno, sin embargo, no está hecho tampoco en base a ninguna estrategia, sino porque eh, bueno, pues creen que es mejor para su, ahorrar costes o para mantenimiento. Nosotros lo que pensamos es que debería haber un, una estrategia nacional de implantación BIM que abordara eh, todos los aspectos que, que se deben abordar. Y nuestra propuesta es desde Building Smart Spanish Chapter es que la administración, pues igual que se han hecho en otros sitios, pues un poco coja la bandera y, y diga nosotros eh, promocionamos BIM. Y eh, nosotros, como digamos, representantes del sector privado, nos brindamos a, a trabajar para ello. ¿no? Es decir, decimos, no, no, tampoco te pedimos recursos, lo que queremos es que eh, es que cojas la bandera y, y, y lo anuncies, ¿no? públicamente. Y nosotros, pues ya buscaremos recursos y ya buscaremos la forma de, de trabajar. Y así ha sido un poco también como se han desarrollado las, las guías subin, ¿no? con, con nuestra propia capacidad y voluntarismo de, de mucha gente. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra filosofía? Pues bueno, por un lado decimos que con BIM vamos a conseguir aumentar calidad, reducir costes de ejecución y mantenimiento de los proyectos constructivos y por otro lado vemos que nos estamos quedando atrás respecto a otros países y que es importante que nuestro sector, que siempre ha sido mm, pionero o uno de los más avanzados tecnológicamente hablando, eh, ahora mismo puede haber un gap tecnológico con otros con otros países. Entonces, como os decía, ¿no? lo que planteamos es que eh, la estrategia de implantación BIM eh, puede hacerse, por un lado, desde la administración con nuestro apoyo, y por otro lado, hay otra serie de acciones que la, entendemos que es el sector privado quien las tiene que, que liderar, pero contando siempre con el apoyo de la administración. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos una bueno, pues una propuesta inicial como cualquier propuesta que, que pueda ser, que para seguir trabajando eh, sobre eh, la implantación de BIM en España entre 2015 y, y 2017. Muy ambiciosa, ya lo sabemos, pero entendemos que, que a tiempo de las rebajas siempre estamos. ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos es pues bueno, pues crear también un grupo multidisciplinar, una task force. Eh, presidido por, por Ministerio de Fomento, donde hay otras administraciones también, y está representado el sector privado, para poner en marcha la iniciativa que elabore eh, un plan estratégico BIM en condiciones, no eh, esta propuesta ¿no? Digamos de, de hoja de ruta, que son simplemente hitos y, y fechas, y qué actores pueden estar involucrados, y luego pues hablamos de. Pues el desarrollo de guías y normas nacionales, ahí pues es importante la participación del Instituto Torroja, es importante la participación de AENOR. Eh, pensamos también que, bueno, pueden surgir nuevos modelos de negocio relacionados con BIN, como están surgiendo, y pues, Building of site Facility Management, y bueno, ahora que se fomenta tanto el emprendedurismo, ¿no? pues vemos que ahí también puede haber un buen nicho y puede haber acciones en ese sentido. Creemos que también es bueno apoyar ¿no? la, la internacionalización de las empresas fabricantes de productos de construcción, entonces a través de guías de estilos o catálogos de, de, de productos, ayudar a transponer directivas europeas como la de contratación pública. La parte de formativa es muy importante. <coughs> Ayer pues, eh, se nos presentaron varias iniciativas de formativas de, de BIM en distintas universidades pero sigue faltando que en los planes de formación nacionales se incorpore ¿no? de, de forma clara a BIM, que, que haya cualificaciones en materia de BIM. El tema de certificación, que también ya se está haciendo en otros países, tanto de profesionales como de, de proyectos, pues bueno, establecer también unos mínimos y unos métodos para certificar que esto, que esto es así. Eh, el desarrollo de pilotos, esto es muy importante, con el que aprendamos, con el que desarrollemos eh, sistemas de contratación, pliegos, pliegos tipo, eh, y para eso, pues bueno, pues creemos que podría ser muy positivo la participación de, de empresas eh, públicas del Ministerio de Fomento, como Ineco que estuvo ayer, o Adif o Aena, para facilitar esos esos pilotos. Y bueno, como objetivo final, podríamos eh, hablar del requerimiento de BIM sino como de forma obligatoria, sí que fuera eh, valorable ¿no? eh, en proyectos públicos. ¿no? Ya planteábamos que esto fuera para el segundo semestre de 2017. Bueno, nuestra idea es que BIM, eh, vemos que en muchas partes del mundo es presente y que tenemos que trabajar porque sea futuro en, en España. Y, y os invitamos a todos a, a uniros a nuestra, a nuestra idea de, de Building Smart para, para ello. Y por mi parte nada más, muchas gracias.